¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Quédense con nosotros porque les estaremos presentando el resumen de este 28 de octubre. Vamos a la noticia. Antes de comenzar nuestro video del día de hoy, queremos iniciar una campaña en favor de nuestra suscriptora Eliani Torres, que padece una enfermedad en el útero y están recaudando fondos para su operación. Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo a través de las cuentas personales de la señora. Están en la imagen que está en el fondo. Puede comunicarse a través de su número de telefónico, las personas que desean hacerlo. Si desean corroborar la veracidad de la información de la señora, también pueden pasar por nuestra cuenta de Telegram, que ella nos ha hecho llegar toda la documentación para poder iniciar esta campaña. ¿Qué tal, amigos? Una de las noticias que más causó revuelo el día de ayer fue el anuncio de Nicolás Maduro ante los medios internacionales, donde anunció que la refinería de Amoay fue atacada por un arma poderosa. Este señor cree que los venezolanos somos incrédulos, iluso, tonto en su defecto, porque todos hemos visto en los últimos meses que esta gente ha intentado arrancar esa refinería y lo que ha causado es un daño ecológico de dimensiones monumentales. A mis espaldas están viendo las imágenes del derrame petrolero que tiene esa refinería en el estado Falcón. Entonces, ¿a quién le miente? ¿Qué francotirador? ¿Qué arma poderosa? Eso fue una explosión generada porque intentaron arrancar planta 4 y la planta colapsó. No hay otra explicación. Ineficiencia por todas partes. Entonces ahora salen con el cuento de que todo es culpa de los demás, menos de ellos. El señor anuncia que fue un arma poderosa, acto terrorista. O sea, nos tienen aterrorizados entonces en todo el país porque no sirve la luz, no sirve el agua, no sirve ningún tipo de servicio público. ¿A quién le engaña? ¿A quién le quiere mentir? Los venezolanos están cansados. Me van a disculpar las personas que me siguen, que son afectas a ese régimen, pero tienen que darse cuenta que estas personas lo que hacen es utilizarnos para dar sus noticias y salir faranduleando ante los medios internacionales a decir cualquier cantidad de estupideces que no tienen relevancia para nada. Si no me creen que tienen destruido el país, vamos a escuchar a los ciudadanos, a los de a pie, a la gente de pueblo. Decirle sus verdades a esta gente en la cara porque no tienen escrúpulos para mentirle a los venezolanos. Veamos. ¿Sí me entiende? Yo no tengo ese carnet de la patria que tú dices tener a toda la gente, chico. Estamos cansados, hermano. Estamos cansados de esa política errática, de esa política de hambre, política de miseria. Gracias a ti, animal. No joda. Venezuela, hace 20 años, era el país más rico de América Latina y llegó esa plaga llamada chavista a acabar con nosotros, chico. No te queremos, animal. Tienes que irte de aquí. Mira, ahorita yo no sé si estos señores tienen que comer. Estos señores no tienen agua. Yo no tengo agua. Aquí, en mi comunidad, bendito animal. Hay 3 meses y medio que no viene una gota de agua. Tenemos que comprarla. ¿Usted no compra el agua, señora? Claro que lo compra. Del cielo, del cielo. Agarra agua de lluvia, de paso. Porque llueve. Eso no te da pena, chico. La manda Dios. Di que tú eres presidente. ¿Presidente de quién, animal? Dime, explícame, animal. Claro que la manda ¿Eres Dios. presidente de alguien, chico? ¿Eh? Aquí no hay agua, no hay luz en esta mierda. Y perdóneme el pueblo venezolano la expresión tan grave. Aquí no hay comida, aquí no hay nada, Maduro. Tú no debes ser presidente de los venezolanos, hermano. Y lo humilla con una ¿Ah? Y los humilla con una Bendito. bolsa. Siguiendo con las noticias, vamos a trasladarnos al estado Carabobo, donde un funcionario de la policía municipal de ese estado agrede a una mujer que lo increpaba porque no le quisieron surtir gasolina a su vehículo. Este señor se le acerca y con un tono altanero le manotea la cara e incluso dicen las personas que reportan este tipo de acto que maltrató a la señora que lo estaba grabando. Este imbécil, porque no tiene otro nombre, que le gusta pegarle a las mujeres de apellido Ramírez,
lástima que no tengo el nombre completo porque me hubiese gustado mucho rayarlo por acá, cree que puede hacer lo que le da la gana. No hay Estado de Derecho, nadie respeta, las autoridades no respetan a los ciudadanos. Todo es una anarquía con esta gente que cree que pueden hacer lo que le da la gana. Por acá le estamos poniendo el video para que hagan famoso a este sinvergüenza que, bueno. Este 28 de octubre, trabajadores petroleros de Petropiar, específicamente, se declararon en rebeldía contra el salario paupérrimo que están generando en esa empresa. Ellos dicen que otras empresas generan $120, yo no sé cuántos dólares, y a ellos le pagan solo $5. Eso es para que vean en la decadencia que está el sistema petrolero en Venezuela. No sirve, no funciona absolutamente nada. Entonces nos quieren venir a embarrar la cara a todos los venezolanos diciéndonos que es un cuento por armas potentes, rayos ultravioleta, electromagnéticos, estupideces como esa que creen, ¿verdad?, que nosotros los venezolanos nos comemos ese cuento. Entonces estos petroleros se declaran en rebeldía. Es bueno que les pase porque ellos son rodilla en tierra y todo el espectáculo, pero es malo porque esta situación va a generar una crisis gravísima en la industria petrolera, más de la que ya tenemos. Este 28 de octubre, en horas de la mañana, se vieron imágenes a través de las diferentes redes sociales donde el río Táchira, en la frontera colombo-venezolana, se encontraba crecido y cientos de venezolanos tratando de atravesar ese peligroso río, caudaloso, por más decir, imágenes demasiado deprimentes porque son venezolanos que intentan salir del país a como de lugar por la severa crisis que se está viviendo en el país. Muchas de estas personas llegan caminando a la frontera y bueno, el día de ayer se encontraron este río crecido, no les importó, se tiraron al agua para intentar cruzar ese río. Bueno, desde acá les queremos mandar un mensaje, tengan mucho cuidado, recuerden que su vida corre peligro al momento de tratar de atravesar esos ríos caudalosos, crecidos, llenos de lodo, de piedra. Entonces es bastante peligroso lo que están haciendo, tengan cuidado. Y bueno, en video quedó grabado un supuesto funcionario de San Cristóbal de la alcaldía, donde está en un local llenando unos documentos. La chica que atiende el mostrador está firmándole los documentos y este señor aprovecha el descuido de la joven para llevarle el teléfono celular. Creo que ellos no tienen ningún operativo, ningún funcionario debe estar por esos establecimientos. Entonces se lavó las manos rápidamente, desligándose de este señor. No sabemos si es un delincuente, no sabemos si es un funcionario de la alcaldía, pero bueno, ya lo denuncian como funcionario de la alcaldía porque se presentó en ese establecimiento como funcionario de la alcaldía. Este 28 de octubre, el eje de homicidios del 6CPC del municipio Sucre abatieron a un peligroso delincuente denominado El Negro, líder negativo de la banda Los Invasores en La Dolorita. Este sujeto estaba solicitado por más de 10 órdenes de captura por homicidio, robo, extorsión. Bueno, le dieron de baja a este peligroso individuo. Recuerden que todas estas informaciones están en nuestra cuenta de Telegram, en nuestra cuenta de Instagram. Subimos contenido a toda hora del día en materia de sucesos. Las imágenes sin censura de la muerte de este sujeto, El Negro, está en nuestra cuenta de Telegram, en nuestra cuenta de Instagram. Pueden irla a ver con confianza. Es gratis, no cobramos. Recuerden que mi nombre es Erickson Manuel y nos vemos en un próximo video.